La verdadera contienda no es entre derecha e izquierda, sino entre democracias y dictaduras. ¿Qué opinas de esta afirmación, Mauricio? ¿Que es una estupidez? Así, se me sale de la pantalla. Eh, hay democracias de izquierda y democracias de derecha. Son preferibles las democracias de izquierda. Hay dictaduras de izquierda y hay dictaduras de derecha. Son preferibles las democracias de izquierda. Pero una dictadura de izquierda no es mejor que una democracia de ultraderecha, una democracia además como las está inventando la derecha ahora, como la de Víctor Orbán. Eh, todo esto es parte del intento, y me, me, me molesta repetirlo porque habrá gente que se arte de oírlo una y otra vez. Todo esto es parte del intento de decir que no existen derechas e izquierdas. Que no existen ideas de derecha e ideas de izquierda en lo social, en lo político y en lo económico. Es una mentira, sí existen y sí marcan diferencias muy claras. Si tú tienes un gobierno, tiene unos ingresos determinados y con esos ingresos se pagan servicios de carácter social. Si eres de derecha, lo primero que piensas es bajar los impuestos y reducir el gasto social. ...de preferencia reducirles los impuestos a los más ricos... ...y reducir lo que llaman gasto social... ...lo llaman gasto porque no llaman la inversión social... ...el gasto en pobres, en alimentos para los pobres... En, en, ...en escuelas públicas, en sanidad pública... ...todas estas cosas que son un desperdicio a ojos de la derecha... ...si tú eres de izquierda probablemente te pongas a pensar... ...que no hay suficientes, suficientes sistemas de apoyo... ...a los más desfavorecidos de tu país de tu sociedad y te pongas a buscar nuevas formas de financiación, fundamentalmente viendo si realmente están pagando justamente sus impuestos las personas que más ganan, las corporaciones y los individuos más acaudalados, que a lo largo, sobre todo de buena parte del siglo XX, han llevado a cabo una densa lucha para pagar menos impuestos. Fuera de dos, tres personas raras como Stephen King y, y, y Bill Gates, que dicen cobrenme más impuestos, con lo que tengo yo no me duele nada, la mayoría de quienes tienen fortunas han luchado porque les bajen los impuestos y cuando han tenido gobiernos de derecha les bajan los impuestos. Simple y sencillamente con esa visión de cómo se maneja el tesoro colectivo de una sociedad, tienes una visión de derecha y una visión de izquierda. Si niegas que existe la derecha y la izquierda, en el 99% de los casos eres de derecha y en el 1% de los casos eres Pablo Iglesias tratando de engañar a la gente. Él también dijo lo mismo.